Sury Ríos y diputados al Congreso de la República, así como la viuda del licenciado Francisco Palomo, piden y exigen que se aplique la pena de muerte. El día de hoy, la exdiputada del Congreso de la República, Sury Ríos, junto a la viuda del licenciado Palomo y los diputados Arzú y Marco Yash, se unen a la petición de la pena de muerte. Así también resaltó que la Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso la aplicación de esta misma en caso de asesinato. Como parte de la ciudadanía guatemalteca y como víctima del asesinato de Pancho, mi esposo, estamos dispuestos a seguir en la lucha. La pena de muerte va, y lo que vamos a hacer es pedirle al pueblo de Guatemala que se una a nosotros y que manifieste, que le diga a los diputados que lo representan aquí dentro de este hemiciclo su sentir en cuanto a la pena de muerte, y veremos que esto no va a parar. Seguiremos, estamos en el camino correcto y queremos ver una Guatemala mejor, donde los niños que acompañan a sus papás que son asesinados no tengan que ver ese terror y no sean heridos como sucedió ayer mismo en la avenida Hincapié. Guatemala se está desangrando. Y somos los guatemaltecos los que debemos velar por nuestro país. Ya basta de intromisión extranjera. Guatemala para los guatemaltecos, y la pena de muerte va.